gracias. Hoy nos acompaña una cara que seguro que os suena, la cantante Ruth Lorenzo. Y mañana, el jugador del Betis, Joaquín. Eso será mañana. Eso está, mañana. Bueno, y a pocos metros de donde se encuentra Gimo está la sede del Banco Industrial Comercial de China, ICBC. No confundir con ACDC, aunque lo del banco también es bastante heavy. No sé si te has enterado. Bueno, esta mañana la Guardia Civil ha irrumpido en sus oficinas. Les acusan de blanqueo. Qué raro en España, ¿no? Bueno, te digo una cosa, el blanqueo ahora es lo más en la empresa y en la política, ¿eh? La tendencia de este año es esta. No eres nadie, no eres nadie si no te han pillado blanqueando. Vamos a hablar, amigos, con uno de sus afectados que resulta ser, y esto no nos lo inventamos, resulta ser nuestro compañero David Broncano. Buenas noches, conectamos con él. David, hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Andreu. Nunca creí que haría esto, o sea, tenerte como testimonio de una noticia, ¿no? Vale. ¿Cómo te has enterado? Claro, conectar. Estoy en mi casa. La gente que no piense que esto es un sketch ni nada, estoy en mi casa. Sí. Realmente afectado. Soy de la plataforma de damnificados por el Banco Chino. Sí. Que lo constituyo yo, esa asociación. Yo no sé cómo se llama. Hasta ahora yo le llamaba Banco Chino. Ya. En general me dirigía a ellos como Banco Chino. Sí. Yo metí dinero ahí, de verdad. Metí dinero ahí pensando que estaba bien. Mis padres me decían, David, mételo en la caja rural, que de ahí, que te la lían los chinos. Y yo, que ya. No, papá, que ahí va a estar bien. Sí. Y los tíos al final me la han liado. Yo tenía ahí una viruta, porque tú sabes que manejo pasta. Ya, claro, claro. Yo manejo panoja. Manejas y entonces, panoja. Esto, claro, sí. ellos igual que ellos son muy expertos en la copia, igual sí. Que han copiado a Louis Vuitton y este rollo, han copiado al final a Caja Madrid también. Ya, ellos nos han dicho, ¿qué es lo que se hace ahí? Pues ahí se roba. Pues bueno, pues habrá que robar un poco. Yo no sé ni cuánto dinero tengo ahí, pero igual tengo ahí 740 euros. Madre mía. ¿Y ese dinero qué pasa con ese dinero? Claro, claro, claro. Pero oye... Por si no os lo creéis, mira, yo... Sí. Dime. No, adelante con el testimonio, los datos, las pruebas. Tengo aquí documentación. O sea, no creéis que voy de farol. Aquí esta documentación, ¿esto qué pasa con esto? Sí. Mira, ¿se puede ver esto? Sí. Mira mi tarjeta del Banco Chino. Sí, es verdad. Mira, sí. El Banco Chino. Ahí está, es verdad. Ahí está, Banco Chino. Sí, ahí sí. Está. Y esto luego mira el tipo de documentación que me envían. A ver quién entiende esto. Todo cosas raras. ¿Te la mandan en chino? ¿En chino mandarín? Claro, es que mira, no sé si lo veis ahí. Sí, se ve un poquito... Estimado cliente. Sí. Claro, estimado cliente. Y a partir de ahí, pues claro, no te enteras de un pijo, la verdad. O sea, yo aquí te podían estar diciendo que estoy forrado o que estoy en bancarrota. Lo único que pone en español es email y 2012. Ya. Bueno, esto es verdad porque yo me... Esto es cartón. Esto no vale nada ya. Esto es verdad porque esto cuando... Esto no vale nada. ¿Dónde está mi dinero? Cuando preparábamos el programa, yo me acuerdo que tú nos lo contaste, que hacía ya un tiempo que estabas en el Banco Chino, también un poco como deporte, ¿no? Casi lo hacías. Bueno, sí. Vamos a ver, es verdad que yo iba allí un poco a hacer negocios, a pedirles fotocopias a veces les pedía a lo mejor que me diesen 10 euros en coronas finlandesas. Ya. Pero bueno, pero eso no quita que ahora me timéis. Ya. Banco Chino. Ya. ¿Puedo mandar un mensaje, Andreu? Sí, por favor. Banco Chino, yo no soy como los de las preferentes de Caixa Galicia, yo no soy un abuelo. A mí no me toquéis los huevos. David, te invitamos la semana Banco que Chino. Viene. Sí, espera, que está amenazando. Dime, adelante. Sí. Ah, estaba amenazando. No, estaba siguiendo y estaba amenazando más. Que voy con la... Que bueno, que ya tengo una navajilla y una vara de olivo. Ahí, o sea, no, que tranquilo. No me toquen los huevos, en resumen. Ya no amenazo más. No vayas con violencia, por favor. Ven al programa y nos cuenta la experiencia de ser un usuario del Banco Chino. No puede ser que esto lo pasemos por alto. ¿Vale? Te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo? Vale. Venga, gracias. David Broncano. Vale, afectado. Gracias.